Ay, Pablito, sobre mi amor, lo que me preguntaste te lo puedo decir sin las cartas. Mira, el índice de desocupación subió, después bajó y ahora volvió a subir. No al extremo de hace 15 años, pero subió. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que cuando decían que si ganaba el frente con el tema de la negociación colectiva, iba a haber más desocupación, pero no, no fue así. Se crearon 300.000 nuevos puestos de trabajo, ¿entendés? 300.000. Y los índices de desocupación bajaron al límite récord históricos, al 6%. Y ahora, con todo el desastre de Argentina y Brasil, estamos en el 9%. No, que está mal, que es mucho. Pero bueno, hay que mejorar, ¿no? Y decime una cosa, ¿y la negociación colectiva? ¿Qué sería de nosotros sin la negociación colectiva? ¿Y los consejos de salarios? Oíme, el rol del Estado ahí es fundamental, porque si no, los trabajadores y las trabajadoras siempre van a ser los más débiles, ¿entendés? Y bueno, justamente por eso hay planes de inserción laboral para jóvenes, para mujeres, que son los más jodidos, y los planes de capacitación de la INEFOP, y la Universidad de Trabajo. Acá hay una Universidad de Trabajo, ¿entendés? Claro, por supuesto que faltan, sí, faltan muchas cosas, pero ¿quién las va a hacer, me querés decir? ¿El de Jopo Rubio anda hablando de shock de austeridad? ¿Qué es shock de austeridad? ¿Quién va a hacer austeridad? ¿Vos vas a hacer austeridad? ¿Yo voy a hacer austeridad? No, no, ya sé, recesión, ¿no? Disminuyen los salarios, aumenta el mercado, después esperar que derrame, que derrame, que derrame, y no derrama. Yo eso ya lo viví, ¿qué me van a contar? Ya lo viví, Pablito. Y el otro, el del pequeño país modelo que sigue a achicar el Estado, achicar el Estado, achicar el Estado. ¿Y quién va a desarrollar las políticas públicas? ¿O no se van a hacer? La actividad pública, ¿qué va a pasar? Y esto que dijo de los 70.000 funcionarios públicos, qué chambón, no me digas. Tremendo chambón, tanto Harvard, tanto Columbia. Yo te digo, yo estoy con el pizza en el té, te digo, Ay, Pablito, sobre mi amor, hacerle caso a Titi. El futuro laboral no lo dejes al azar. Roberto Conde, Virginia Cardoso, Luis Puig, PVP, lista 567, Frente Amplio. 567.